también que vive una angustia permanente, ¿no? Porque cuando uno escribe, también cuando uno lee, ¿no? Yo asocio mucho la lectura a la escritura misma. Uno va inventando y va recreando. O más que inventar, va recreando a partir de lo que lee e incluso de lo que escribe, ¿no?